dirigentes campesinos del Valle del Zapote, Alto Amazonas, recorrieron las calles de Yurimaguas en respaldo al gobernador de Loreto, licenciado Fernando Meléndez Celis, por su decisión política de construir la carretera Yurimaguas-Jeveros. De igual modo, criticaron duramente a cuatro personas que quieren obstaculizar este proyecto al intentar cobrar indemnización por derecho de propiedad. Pero dicen que quieren que los paguen. Fernando, creo que es... ¿Quiénes son esos señores? El señor Anselmo Cometivos, Tipa, el señor Martínez, Camilo Martínez y el señor Manuel Polo Valera, que es de la Unión. Que es un proyecto de impacto socioeconómico para la provincia. Eso es lo que hemos venido peleando 6 años y 4 individuos quieren tirarse abajo este proyecto. Y eso es lo que ha venido a expresar los pueblos del Valle de Zapote, la margen izquierda bajo Guayaga y el pueblo de Jeveros, ha venido a expresar su defensa, su repudio a aquellos que se oponen a esta carretera. Dirigentes fueron recibidos en la subsede por el gerente ingeniero Ernesto Montero Mori y el consejero Javier Álava Floríndez. Tienen en el presidente regional Fernando Meléndez Celis a un aliado de la conectividad en nuestra provincia de Alto Amazonas. Tienen en el gobernador regional a una persona que va a ir haciendo realidad los sueños de conectividad a los diferentes distritos. Este es el segundo distrito que debe tener conectividad. Ya Balsapuerto, hace nomás un año atrás, se ha culminado este último tramo durante la gestión del presidente Meléndez, porque los beneficiarios posesionarios por donde pasa la carretera son 70, y de los 70 solo 30, 40 han depuesto esos dos beneficios y los demás no quieren deponer. Y ahí está el problema. Y yo soy el primer interesado y soy el que ha luchado con el presidente y sus dirigentes de ustedes también para que esta carretera se da. Y la carretera es de la vía hacia Jeveros. Ha quedado afuera a Pangurayaco, Zapatoyaco y Reforma, que es otro proyecto que se va a trabajar. Que quede claro también eso. Entonces, compañeros, en estos momentos el plazo que da el MTC solo es hasta el 24 de este mes. O sea, hasta el 24 debe haber un expediente de los 70 beneficiarios con todos los requisitos para que ellos presenten y se levanten las observaciones. Hay otras observaciones, pero que son simples, que ya se han levantado. Total han sido 8 las observaciones, compañeros. A las 11 de la mañana tenemos una reunión con el gerente subregional, con el otro grupo o la otra asociación, no sé cómo llamarlo, para poner las cosas claras, para que se, de una u otra manera ya ellos depongan sus actitudes y se haga el expediente, y de una u otra manera también ellos ya apoyen, que apoyen con los requisitos que está pidiendo el MTC, para que de una u otra manera ya se solucione este problema, porque tenemos plazo hasta el 24. Nosotros queremos que esta carretera se vaya, que se dé. Por eso es que se ha entrampado. Era para el día 13 la buena pro. Del 13 pasó para hoy día 17. Del 17 está pasando hasta el 24. El 24 es la fecha definitiva que ya se tiene que tener la buena pro de quién es el que va a hacer la carretera. Core Loreto, progresando contigo.